Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En la tanda se nos disparaban muchas charlas, ¿no? Porque obviamente creo que uno de los temas para discutir ampliamente, que me parece incluso sale afuera de los límites de nuestra zona, después te voy a traer otra vez acá a la zona porque quiero que hablemos un poquito de Allen, es esta discusión que incluso lo tiene a Fidel Castro como protagonista cuando se advierte que la hidrofractura es un posicionamiento del Departamento de Estado frente a las guerras de configuración energética para la supervivencia del imperialismo. Y uno se pregunta, los que están defendiendo abiertamente a Chevron, si aún se pudiera hablar en términos progresistas de Chevron, si estarán en conciencia de hacia dónde se dirige la cuestión de la hidrofractura. Mira, yo creo que hay algunos que defienden y saben realmente cuál es el papel que están jugando. Y otros, como en el caso de algunos integrantes del Partido Comunista, tienen un análisis equivocado y están siguiendo todas las medidas que está tomando el gobierno kirchnerista. Y bueno, apoyan esto. Ni siquiera pudimos ver en el periódico del Partido Nuestro, por ejemplo, un repudio al acuerdo con Chevron, sabiendo lo que significa Chevron. O sea, el pasivo ambiental que ha dejado en Ecuador. Y esto que vos decías, el rol que vamos a jugar, nosotros vamos a ser unos peones nada más, otra vez, del imperialismo con la cuestión energética, porque primero que a Chevron con este acuerdo se le está garantizando las utilidades, se le está garantizando todo, y el rol nuestro va a ser otra vez de peón del imperialismo en la cuestión energética. Nosotros lo que vemos es que hay gente que no entendemos cómo puede defender esto. No entendemos cómo se puede defender a Chevron, no entendemos cómo con el desastre que ha dejado acá en Neuquén mismo, en el Trapial, Chevron, donde está operando, cómo la pueden llegar a defender. ¿Cómo puede ser que a Chevron le haya... el socio más sucio se busca el gobierno kirchnerista. Así que nosotros desde el Partido Comunista disidente, por llamarlo de alguna manera, rechazamos de plano el acuerdo con Chevron, ¿no? Y la gente no sé si queda en noción, porque obviamente los medios corporativos están a favor del acuerdo por la plata que pone Chevron, ¿no? Pero la orden del embargo contra los activos la dicta una corte estadounidense. El pedido de la justicia, pero los que ordenan que tiene que pagar es la propia justicia estadounidense. Sí, por eso. Una justicia que no es la nuestra, que es la misma justicia de ellos, que a las cuales dice el gobierno kirchnerista que adhiere. Pues nosotros tenemos serios reparos con la justicia estadounidense, pero evidentemente ni siquiera respetan lo que su propia justicia ha dictaminado. Yo creo que el negociado es demasiado grande y bueno, van a hacer todo lo que sea necesario para tratar de que este acuerdo con Chevron prospere, y lo más grave aún es que se siga haciendo hidrofractura, porque hay que decir esto también, que ya están haciendo hidrofractura en algunos lugares, que han puesto a otros sectores de la Argentina también expuestos a esto, porque antes las zonas petroleras éramos muy pocas. Ahora en Buenos Aires también han descubierto en la cuenca Claro-Mecó que también tienen gas con carbón y también están expuestos, donde van a competir con otras actividades productivas que hay, ¿no? Como es el caso de Allen, donde empieza a competir con la fruticultura. Y nosotros acá en el Valle, por lo menos en Río Negro, la inmensa mayoría de la gente vive en forma directa o indirecta de la fruticultura. ¿Compite o la desplaza? Porque el nivel de destrucción... La desplaza, tenés razón. Sí, tenés razón, porque si hacen fracking no se va a poder cultivar nada. Es más, nosotros siempre decimos, cuando desde los mercados internacionales se enteren de que la fruta que va a salir a exportación está en medio de, claro, de la explotación petrolera, yo creo que no la van a comprar. Eso es así, porque ellos son muy rigurosos para ese tipo de controles cuando son los países
latinoamericanos los que producen. Ha pasado con el tema de las fumigaciones, con los órganos fosforados, que se han dejado muchos mercados por la utilización de estas cosas no permitidas, ¿no? Me hablabas del pasivo ambiental que dejó Indupa en Cinco Saltos y me hablaste de Allen. Hay una preocupación fuerte de Allen. De Allen, sí, hay una preocupación fuerte porque ya hay pozos de petróleo en el medio de las chacras. Y la posibilidad latente de la hidrofractura, yo no te podría decir a ciencia cierta si hoy están haciendo fracking en Allen. Por las torres que vi yo, no. Sería el convencional. Pero hay que tener en cuenta de que el convencional nadie lo controla tampoco. Volvemos a lo que decíamos en el bloque anterior. Entonces los derrames, es más, tuvieron que hacer varios trabajos después que las asambleas ambientales de Allen anduvieron recorriendo los pozos porque tenían piletas a cielo abierto en el medio de las chacras. Entonces, al no haber ninguna clase de control por parte del Estado, porque evidentemente lo que ha permitido también el fracking ahora es poder que salga a la luz lo que significa los derrames de petróleo en el convencional y todos los accidentes que vienen ocurriendo en el convencional, como en el caso último de Plotier. ¿Cómo puede ser que cada vez que llueva un poco se derramen las piletas y vayan al río Colorado? Y esto tiene que ver porque las empresas no hacen ninguna clase de inversión en el mantenimiento de las instalaciones que están operando. Entonces el Estado no cumple el rol que debería y no les exige a las empresas. Entonces si vos tenés en el medio de las chacras a las empresas haciendo lo que quieren, nosotros siempre decíamos, para habilitar un comercio en Cinco Saltos, en cualquier lugar, te exigen un matafuego, por ejemplo. Este mismo lugar debe tener como exigencia para ser habilitado un matafuego. Ahora cuando termine, contame el río Colorado, no quiero que se me escape eso. En las últimas, justo teníamos una reunión nosotros ya por el mes de enero, uh-huh, con la gente de EDIPSA, que es el organismo de la provincia de Río Negro, y justo había salido en el diario Río Negro. Había habido un temporal y habían derramado las piletas de petróleo y habían ido a parar al río Colorado. Entonces nosotros en esa reunión le dijimos, muchachos, ¿ustedes qué van a controlar el fracking? Si no pueden controlar esto, que ya está, claro, ¿cómo van a controlar? Y bueno, y estos son accidentes que vienen ocurriendo permanentemente, que ahora toman su verdadera magnitud porque empieza a haber mayor conciencia ambiental y el peligro este del fracking, ¿no? Eso para nosotros es algo positivo que tiene este debate, ¿no? Poder denunciar y que la gente tome conciencia, que no sean solamente los hermanos mapuches los que estén denunciando la contaminación, sino que vean que este es un problema de toda la comunidad, que cuando se derrama algo en territorio mapuche y va a parar al río Colorado o no va a parar al río Colorado, están contaminando el agua, están contaminando la tierra y ya eso nos involucra a todos. Con respecto, bueno, y a la firma del 14 de agosto, que se han preparado una serie de actividades importantes, está la multisectorial contra la hidrofractura, ¿no? Que es muy amplia, que Neuquén está trabajando también de manera muy desigual, porque enfrente hay un compendio mediático que demoniza el debate y cuando hay un debate también le saca cualquier tipo de contenido crítico, ¿no? Para transformarlo casi en una reunión de trabajo mientras las leyes las van a sancionar casi a libro cerrado. ¿Qué postura hay respecto a lo que va a pasar después del 14 de agosto? Mira, nosotros primero que nada estamos participando en la multisectorial esta de Neuquén contra el fracking porque me parece que este es un problema regional y no es solamente de una provincia o de otra, sino que tenemos que dar debate y enfrentar entre todos los que tengamos conciencia esto. Así que nosotros adherimos a la multisectorial y también estamos convocando a la movilización que se va a llevar a cabo el día 14 de agosto cuando el tema tenga tratamiento en la legislatura de la provincia. Quería antes de cerrar nuestro programa y agradecerte el tiempo, me parece que igual tratándose de la región podríamos dedicarle mucho más programas, ¿no? Y como estamos haciendo cada vez que podemos recabar información, es impresionante cómo se ha desdibujado toda esta cuestión de la patria grande, el latinoamericanismo de repente a flor de pecho. Cuando hoy mismo, a horas de grabar el programa, el gobierno de Ecuador denuncia maniobras de Chevron a través de estudio de abogado y un hostigamiento permanente para escaparse de tener que pagar precisamente la,
los 19.000 millones de dólares, que también incluye muchas otras cosas respecto a las costas, ¿verdad? De lo que ha sucedido en la Amazonía ecuatoriana. Y uno pensaba, bueno, mientras el mundo está debatiendo Latinoamérica, sacarse encima los organismos internacionales, tener los propios ejes de control acá en la zona, una fuerte y clara participación del gobierno ecuatoriano arrinconando a Chevron, Argentina parece ahora queriendo blanquear esta acá, que eso me parecía realmente importante para un análisis incluso dentro de las filas del kirchnerismo, ¿no? Sí, mira, a mí en realidad, como nunca adherimos al kirchnerismo, no nos sorprende este tipo de maniobra. Yo creo que hay una cuestión de que el kirchnerismo vino a cumplir un rol después del 2001, y que fue detener todo lo que se venía gestando, con el que se vayan todos y todo el ascenso que había en la comunidad. Era necesario poner un dique de contención, que fue el kirchnerismo, que nosotros reconocemos algunas cosas que veníamos reclamando y que se han dado, como salario universal y toda una serie de reclamos, pero que en definitiva el rol que debía cumplir el kirchnerismo lo cumplió, que fue detener todo ese proceso que había en el 2001, en el 2002, que uno podía llegar a visorar que si la izquierda hubiera tenido otra clase de dirigencia, en realidad hubiera podido disputar el gobierno seriamente. Pero bueno, a mí no me sorprende, para mí tiene que ver con el doble discurso, porque si hablamos de que Ecuador es uno de los baluartes con rumbo al socialismo, de eso decimos en el discurso, ¿cómo nosotros vamos a alinearnos con Chevron y no con Ecuador? Pero esto tiene que ver, bueno, sería más profundo el debate, con todo el enriquecimiento que vienen teniendo todas las empresas multinacionales del 2001 a la fecha, que tienen mayor... Mira, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Víctor de Llenaro la semana pasada. ¿Pensás que ya va a haber un despegue de muchas bases que ven al progresismo dentro del kirchnerismo respecto a esto? ¿Que ya esto sí va a marcar un antes un después? ¿O van a poder, porque también el peronismo sabe alinear la tropa, digamos, a la hora de decisiones más claves? Sí, yo no sé, lo que pasa es que el progresismo es muy, muy difícil de definir. ¿Qué es el progresismo? Uh-huh. ¿Viste? Eso, para mí, a mí lo que me preocupa es que aquellos que se dicen marxistas sigan apoyando, eso sí es preocupante. Después el que se dice progresista pero no se define de ninguna manera, qué sé yo. Vota Capriles. Sí, el deterioro también es progresivo. Claro. Puede ser progresista, ¿viste? Una enfermedad puede progresar hasta la muerte o no, ¿viste? Así que bueno, ¿viste? Esto del progresismo es medio tomado así con pinzas por nosotros. Te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte y seguimos con más Cartago.